El Foro Fortaleciendo la Convivencia Nacional brindó una serie de propuestas de políticas financieras a corto y largo plazo que permitan facilitar el acceso financiero a la población, mejorando así la economía, producción e inversión del país. Proponemos de que la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, junto con los bancos, suspendan las normas prudenciales actuales, acepten o aprueben normas para el periodo de la crisis que no se le ve solución de corto plazo. Prorrogar las obligaciones de los prestatarios por trimestres o semestres. Prorrogable si es necesario. Y pagar intereses y amortizaciones al final del periodo o del plazo de esos préstamos para no perjudicar la capacidad de pago de los clientes. También tenemos la propuesta de no deteriorar la calidad de la cartera de préstamos por estas reestructuraciones de pagos. O sea, que los clientes mantengan sus calificaciones A, B o C, por ejemplo, pero por haber prorrogado 6 meses o 3 meses y en forma continua el pago de su deuda, no lo vayan a bajar de calidad porque deteriora la cartera de provisiones del banco. De igual manera, el economista Néstor Avendaño mencionó que es necesario que se cree una banca privada de inversión en el país, ya que la cartera de crédito se dirige en su mayoría a las familias. A los bancos privados, explorar la posibilidad de que se establezca la banca de inversión en el país. Porque generalmente cuando vemos el rol de los bancos, la mayor parte de la cartera de préstamos se concentra en las familias, incluyendo los préstamos hipotecarios, que es para vivienda, va cartera, préstamos para consumo, préstamos de tarjetas de crédito, préstamos para vehículos, préstamos personales. Es más cartera de consumo que de inversión. Por lo tanto, le proponemos, si es posible, analizar la posibilidad de establecer una banca privada de inversión. Finalmente, con la información de los bancos, solicitamos algo a los bancos. Los expertos en riesgos que tienen los bancos, con los expertos en riesgos que tiene el Estado en las instituciones públicas, normalizar el riesgo país, el riesgo de convertibilidad, el riesgo crediticio y revisar la posibilidad, porque aparentemente ha habido una reducción de los costos bancarios, ¿para qué propósito? Disminuir la tasa de interés activa. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.